en este lunes divino en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Con ustedes, junto con ustedes, estamos a punto de comenzar un día y una semana sensacional. Como todos los lunes, tenemos platos reciclados. Sí, mi amor, te sobró esto, te sobró aquello, una cosita, otra. No tires nada, junta todo, porque Cocineros Argentinos va a hacer que puedas a meter todo lo que te sobró en una olla, en una cacerola, en una sartén, en el horno, y le des una nueva impronta. Y de las sobras saques realmente platos espectaculares. El niño Juanito, por ejemplo, le sobró pollo y a raíz de eso armó una torta con panqueques, con crepes y con el pollo. Fíjate lo que es, riquísima, sensacional, fácil de hacer y por supuesto controlando y cuidando la economía. El señor Juan Braceli en el día de hoy atiende el teléfono para todo el mundo. Tenemos ese Cocineros Argentinos Línea Directa. Si tenés alguna duda, Cocineros Línea Directa, casás el fono y marcás y hablas con Juan Braceli y con todos nosotros. Y por ejemplo, si tenés alguna duda, si por ejemplo te pasa algo gastronómicamente, acá tenés la posibilidad directamente en Cocineros Línea Directa para que se evacúen todos tus problemas. Y la niña Ximena, la más linda de todo este grupo, tiene un plan de alimentación. Sí, va a bajar el colesterol, te va a ayudar durante toda la semana mediante propuestas de almuerzo y cena a controlar el colesterol y otras cosas más. Sí, señora, mira, a mí me sobró de todo. Yo para los cálculos, Juanito, yo para los cálculos soy un desastre. Sí, mira, soy un desastre para los cálculos, indudablemente. Un montón de fideos con estofado. Un montonazo de fideos con estofado. Entonces, ¿qué voy a hacer con todo eso? Voy a hacer un reciclado. Lo estás viendo ahí. Es un baldosón de puro sabor. Fideos cortitos que me sobraron con un poco de estofado. Lo voy a armar así en ese pastel gratinado, suculento, espectacular. Con un poquito de jamón y demás. Y hablando de reciclado también, me lo comí el señor Juan Braceli, aparte de atender el teléfono, va a reciclar bebidas. Te sobran así colitas de bebidas de distinto origen, de distinto género. Bueno, el señor Juan Braceli va a hacer unas salsas deliciosas con esas bebidas. Una cosa espectacular. Y aparte de todo eso, yo después, porque el sábado me sobraron los fideos y el domingo me sobró el asado, te voy a hacer unas cazuelitas revueltas con un poquito de huevo y un poquito de cremita deliciosas con un poco de asado que me sobró. Entonces, esto es todo lo que te tenía que decir por este momento. Nos vamos con los amigos de Atma y volvemos inmediatamente y cocinamos y estamos contigo. Dale.